Miren ahí los militares ahí en el balcón, señores. Esos son los militares. Esos son los militares, señores. Estamos narrándole todo ahí, señores. Ahí en el segundo nivel se ve, se vio como los militares pasaron para el balcón y volvieron y entraron, señores. Están adentro del apartamento de Elizabeth Silverio. Están allanando el apartamento de dicha supuesta doctora, la cual se ha descubierto que estaba trabajando de manera fraudulenta, señores, supuestamente. Señores, agarren su silla plástica y siéntense. Ahora mismo, en este preciso momento, están allanándole el apartamento a Elizabeth Silverio. Increíble, señores. Vamos a ver el video de este preciso momento, señores. Noticias de último minuto. Vamos a regalar esto al mundo. Están allanando el apartamento de Elizabeth Silverio. El video pasado que le subí, le comuniqué que habían solicitado una orden de arresto. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora ya están allanando su apartamento. Vamos a seguir dándole más informaciones sobre este caso. Vengan a ver, señores, este video. Miren ahí los militares ahí en el balcón, señores. Esos son los militares. Esos son los militares, señores. Estamos narrándole todo ahí, señores. Ahí en el segundo nivel se vio como los militares pasaron para el balcón y volvieron y entraron, señores. Están adentro del apartamento de Elizabeth Silverio. Están allanando el apartamento de dicha supuesta doctora, la cual se ha descubierto que estaba trabajando de manera fraudulenta, señores, supuestamente. Mírala ahí. Miembros de la policía están allanando el apartamento de Elizabeth Silverio. Se le han caído todos los palitos encima a esta muchacha. Es verdad que lo mal hecho no se puede hacer, señores, porque la mentira tiene las patas muy cortas y se puede caer, se puede tropezar, señores. Increíble. Increíble, señores. Vamos a leerle la información. Vamos a leerle la información. Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República allanan en este momento la residencia de la supuesta doctora Elizabeth Silverio, quien está acusada de estafa, de ejercer la medicina sin un S4 y de instalar un centro de salud sin estar acreditada por el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades se mantienen dentro de la casa de la supuesta doctora Silverio, ubicada en el sector, me voy a ahorrar la dirección por ética, porque no me compete dar la dirección de esa señora, pero está en los Prados Orientales, señores. Prado Oriental, en Santo Domingo Este. Y no se descarta que se la lleven detenida tras la orden emitida este miércoles por un tribunal. Bobo es lo que hay, señores. Bobo. Elizabeth Silverio, mi hija, vuelvo y te hago el llamado. Entrégate. Ahí mismo aprovecha y dile a ellos que te lleven presa. Y aclara tu situación, mi hija. Porque es que mientras tú no aclares tu situación, no se te va a dejar de perseguir. Tienes que ser inteligente, Elizabeth. ¿Me entiendes?
Te estoy ayudando con esto que te estoy diciendo. Entrégate. Si te encuentras en este momento ahí en tu apartamento, dile a esos agentes, yo quiero entregarme a la justicia y que ustedes aclaren mi caso. Si tengo que pagar, pago. Entrégate. Porque esa persecución que tú provocaste por estar haciendo todas esas actividades de manera fraudulenta, supuestamente. Entonces, tú acabas de provocar todo esto. Entonces, tú misma ponle fin. Ya deja de ir a los medios a hablar, que los medios lo que quieren es avergonzarte. Los medios están haciendo leña del árbol caído. O fíjense cada entrevista a la que tú vas, Elizabeth, fíjate que es a cuestionarte, que es a sacarte, que tú quedes ridículo. Fíjate, mi hija, entonces ya para este circo mediático y aprovecha ahí mismo en esa camionetica del Ministerio Público y ve tú misma y entre y dile a ellos que tú te vas a entregar. ¿Me entiendes? Si no tiene prueba, si no tiene título, entonces paga con dinero. Si no tiene dinero, entonces paga con cárcel. Pero sal de esta persecución porque a ti nadie te va a dejar de perseguirte, lamentablemente. Señores, ¿qué usted opina de todo esto? ¿Debería Elizabeth aprovechar ahí mismo a los agentes del Ministerio Público mientras le allanan su apartamento y entregarse? Para que sea la justicia la que determine y se pare esta persecución que hay contra Elizabeth Silverio. ¿Qué usted opina de todo esto, señores? Aún no nos hemos mejorado al 100%, pero estamos dando lo más que podemos, señores. Sigan apoyándonos, sigan compartiendo, denle like. Henry Presina, esto es Virales y Famosa TV Show.